13 de mayo aspiramos a presentar en la Feria del Libro, que se realiza acá en la capital federal, el libro de las cartas, es decir, publicar todas las cartas emitidas desde la Fundación en conmemoración de los 10 años de nuestro espacio. En ese mismo libro va a haber algunas, va a haber semblanzas de compañeros fundadores y participantes del espacio que han fallecido. Por ahí no alcanzamos a cubrirla de todos porque no sabemos de algunos o porque no tenemos suficientes datos al respecto. Valga la pena de destacar. Y también vamos a hacer, estamos preparando para el 12 de mayo, que es el sábado anterior, posiblemente en este mismo local, así que vayan reservando la fecha, porque no cae asamblea en ese 12 de mayo, que nos correspondería el anterior y el posterior, para empezar un ciclo de debates, ¿no es cierto?, y de reflexión sobre algunas cuestiones que por ahí no aparecen como inmediatas, pero que sí tienen que ver con el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Por ejemplo, una de ellas es el trabajo en el siglo XXI. Este no va a ser el nombre definitivo, pero es una de las ideas que estamos trabajando. Y la otra, el otro debate que estamos propiciando, tiene visión, tiene perspectiva de futuro, trágicamente, pero es algo que a partir de la situación concreta, que es el endeudamiento externo, las offshore, la fuga de capitales, los mecanismos de esos, incluso su relación, ¿no es cierto?, con los derechos humanos, entre los cuales está el derecho al desarrollo sustentable, etc. Así que esa es una idea que estamos tratando de concretar. Y en el cierre de la jornada, que sería el 12, con la presentación del libro en la feria, el 13, que es domingo, haríamos también un debate más profundo y más espaciado en el sentido del tiempo que demande, sobre la situación, lo que estamos viviendo en Argentina, en el contexto, ¿no es cierto?, que nosotros estamos trabajando acá en Carta Abierta. Así que bueno, vamos a seguir informando cómo avanza estos preparativos. Falta poco, no se da cuenta, pero falta muy poco.